cuando viene la apertura. Servicio peligroso, rebate, gol. Aparece el servicio de Espinosa y cerrando Tony la pinza para hacer el gol del empate. El recién ingresado Joaquín Estopier, cruzamiento defensivo por alto, el cabezazo que queda suelto y a proyectar ese balón dentro del área, la del empate con Miguel. Ahí está López hacia atrás, el balón del gol, 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 gol. Yucatán rápidamente paga el cambio. Jesús López hasta Lidia Pirel y la diagonal le cae a William Guzmán, que es con portería abierta. Feliz, ya empató el partido. Sí, buena jugada, un 3 contra 2 y este mano a mano lo gana muy bien López. La deja. Fue Guzmán, los dos estaban totalmente de cara al gol. Justo el marcador, ya se hizo justo. Después de lo que había ocurrido en el primer tiempo, De repente me bajo, entre a dirigir, entre presidente, director deportivo, jugador, agarró un año de todas las facetas, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Entonces por eso digo que... Y capitán del equipo. Se prepara la Jaiba, 3/4 de cancha, le pega de pierna derecha, ¡el gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de la Jaiba Brava! ¡Gol por parte del visitante! El quien estaba más cercano a pegarle se trataba del 29, José López. Afuera del área, le termina dando. Sigo sumando. ¡Vamos en el despegue! ¡González! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Dorado! Sí, hasta esta zona, la esquinita ofrece Ronaldo González, centro a segundo poste, ¡remate! ¡Gol! ¡Del Potro! Apareció Edgar Jiménez. Ese cambio de juego donde también la velocidad le ayuda muchísimo a González porque manda el centro y vea nada más, ¿no? La potencia, cómo llegaba a cerrar de cabeza. Gran remate por parte de Edgar Jiménez, que consigue su primera anotación en este. Y mira el bombón de pase que puso, ¿eh? Ahí estaba Torres con un balón milimétrico. Vamos a ver si esto funciona. Centro al área, ¡remate! ¡Ahí está! ¡Gol! Mario García, pero no como para festejar, se ha vuelto loco del coraje.